Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar del pasto kikuyu, un pasto ideal para producir leche en clima frío. Bienvenidos. Hemos hablado de diferentes pastos para diferentes pisos térmicos. Esta vez le tocó el turno a uno de los más eficientes en la zona que se encuentra arriba de los 2000 metros sobre el nivel del mar, donde las temperaturas oscilan entre 10 y 18 grados centígrados. Y este es el pasto kikuyu, cuyo nombre científico es Penicetum clandestinum. Es una gramínea perenne, originaria de África, que presenta unos tallos gruesos y jugosos, pero además es muy nutritivo. Puede crecer de forma erecta o semierecta, alcanzando la altura de 50 a 60 centímetros. Gracias a los rizomas que origina, estos poseen pequeñas raíces con retoños y ramificaciones que ayudan a tupir todo el terreno, convirtiéndose en un pasto invasivo, lo que hará posible tener más cantidad de forraje por metro cuadrado sembrado. Es tolerante a la sequía, pero necesita que sea sembrado en suelos que sean drenados con un pH de 4.5 y que además tengan altos contenidos de aluminio y magnesio para obtener un buen desarrollo. No presenta grandes problemas con las malezas, al ser tan invasivo en su crecimiento rastrero, pero cuando se sobrepastorea pueden aparecer malezas como la lengua de vaca. Necesita un buen manejo de control de plagas, sobre todo porque es propenso al chinche de los pastos o colaria, así que la fumigación después del pastoreo es necesaria. Si se fertiliza, da muy buenos resultados productivos, sobre todo si se utiliza de 40 a 50 kilos de nitrógeno por hectárea, puede aumentar la carga animal al doble. El kikuyu es un pasto que tolera la sequía, ideal para clima frío y que tiene un contenido alto en proteína. Es un pasto ideal para el uso de pastoreo continuo, gracias a un buen crecimiento, pero también se puede utilizar con buen rendimiento en la elaboración de ensilaje o heno, pudiendo lograr por hectárea entre 30 a 40 toneladas de heno de una calidad excelente. El pasto kikuyu puede alcanzar un contenido proteico que puede oscilar entre el 10 y el 22%, y aunque su calidad nutricional no es muy alta, sí es un forraje con una muy buena digestibilidad. Los animales lecheros alimentados con este forraje pueden lograr con su consumo hasta 15 litros por hectárea día y una producción en carne de más de 400 kilos por hectárea año. El establecimiento del cultivo se puede hacer por semilla sexual o por estolones del mismo pasto, pero también el animal con su consumo y posterior defecación logra propagar el pasto. En definitiva, es una buena alternativa sin desconocer que todos los pastos tienen sus ventajas y desventajas y que ninguno es perfecto, pero es una gran opción para alimentar a nuestros bovinos. Si estás arriba de los 2000 metros, quieres producir leche y quieres un pasto que sea resistente, que dé buen rendimiento, que tenga bastante cantidad de forraje producido por metro cuadrado que siembres, pues el pasto kikuyu es una alternativa que puedes aplicar en tu finca. Si te ha gustado este video, no olvides colocarnos el like. Si te gusta nuestro canal, no olvides suscribirte. Visítanos en las redes sociales buscando Hacienda La Verónica, coloca tus comentarios, tus sugerencias de nuevos programas o simplemente haz tus consultas. Nos vemos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre.